Se han reportado en la República Mexicana hasta este momento 101.238 casos confirmados de coronavirus y desafortunadamente 11.729 defunciones. El río Sabinal, dicen las autoridades, está hasta este momento a un 35% de su capacidad. Casi 30 municipios del estado de Chiapas han registrado problemas de deslaves y árboles caídos. No exponerse al coronavirus ni enfermarse de manera respiratoria, pide el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este jueves 4 de junio del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy, el tema de las Afores y algunas de las propuestas que tiene Morena para poder agilizar el retiro o parte del retiro de este recurso cuando se presente alguna contingencia. Buenos días. Adolfo, Alejandro, muy buenos días. Otra volada de Morena. Primero fue el encargado de la Dirigencia Nacional que proponía que el INEGI entrara a nuestra casa a ver cuánto tenemos y de dónde salió. Y ahora el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pues propone algunas reformas para las Afores. Más adelante abordaremos este tema. Vamos de lleno entonces con los números, lo que hace referencia al tema del coronavirus en el plano nacional del 28 de febrero al 3 de junio. Los datos más importantes que usted debe de saber es que se han confirmado 101.238 personas de coronavirus y de este número 16.829 son confirmadas activas, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto aún pueden contagiar a personas. Hay 44.869 casos sospechosos y desafortunadamente 11.729 personas han perdido la vida. Las cifras en Chiapas dicen lo siguiente. Ayer se reportaron en las últimas 24 horas 123 nuevos casos de contagios en distintas partes de Chiapas. 75 de esos casos fueron en Tuxtla Gutiérrez, 12 en Tapachula, 9 en San Cristóbal de las Casas, 8 en Comitán de Domínguez. Están en los primeros 4 lugares estas ciudades de número de contagios. También nos informaron que hay a la fecha 2.155 casos acumulados y hasta ahora ya el 64.5% de los municipios han presentado ya por lo menos un caso de contagio de coronavirus. La información es de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Y bueno, otro de los datos preocupantes hablando de coronavirus es que en el estado de Chiapas se tienen por lo menos 218 personas infectadas y que pertenecen al sector salud. Los detalles con mi compañero William Chacón. De acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 31 de mayo había en Chiapas 218 casos confirmados activos en personal de salud de coronavirus, de un total de 4.117 a nivel nacional, colocándose en el cuarto lugar después de la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco. En el registro de defunciones acumuladas en personal de salud por entidad, Chiapas no superaba las 10 también hasta el 31 de mayo, colocándose en el lugar número 11. Ambas cifras no han sido reveladas por el secretario de Salud del Estado a pesar de los cuestionamientos al respecto en varias ocasiones. El mayor número de contagio es en enfermeras y enfermeros con 42%, le siguen los médicos y médicas con 32%, otros profesionales de salud con 23%, laboratoristas con 2% y dentistas con un 1%. Mientras que obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo y asma son las comorbilidades más registradas en casos confirmados acumulados en este sector. Recientemente la
dirigente de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, María de Jesús Espinosa de los Santos, dio a conocer que la semana pasada fallecieron 4 trabajadores, 3 médicos y un chofer de ambulancia. Además, cabe mencionar que en los últimos días se dio a conocer el fallecimiento del coordinador de bomberos de Tuxtla Gutiérrez, que laboró también en la Cruz Roja, además de un rescatista de Protección Civil en San Cristóbal de las Casas por coronavirus. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Pues ya hemos informado oportunamente de que el coronavirus ha dejado pues mucha información nueva, porque pues como no se conocía hasta ahorita, los científicos han ido descubriendo poco a poco lo que provoca y lo que deja en el ser humano. Se ha descubierto últimamente que deja fuertes secuelas a las personas que se recuperan, porque pues ataca al sistema inmunológico y también deja impactos emocionales. Por esas razones, las autoridades ya están pensando abrir un centro para atender a las personas que se hayan recuperado de esta enfermedad. De acuerdo a los especialistas, el coronavirus COVID-19 deja fuertes secuelas en el cuerpo humano debido a que ataca todo el sistema inmunológico, lo que causa también un impacto a nivel emocional. Por ello, anunció el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, que abrirán un centro de rehabilitación para pacientes recuperados. Los fuertes estragos del coronavirus pueden verse sobre todo en aquellos pacientes que se vieron en estado grave o muy grave en algún momento, principalmente los que tuvieron que ser intubados y pasaron varios días en esta condición. El funcionario manifestó que desafortunadamente el virus impacta a nivel físico y psicológico y por ello brindarán apoyo en todos los aspectos a las personas recuperadas, así como a sus familias. Por otro lado, dio a conocer que en las últimas 24 horas se identificó 123 nuevos casos de coronavirus en 80 hombres y 43 mujeres, además de 6 defunciones. Por municipios, los nuevos pacientes se encuentran 77 en Tuxtla Gutiérrez, 12 en Tapachula, 9 en San Cristóbal de las Casas, 8 en Comitán, 5 en Chiapa de Corzo, 2 en Berriozábal, así como un caso en Chapultenango, El Parral, Frontera Comalapa, Huehuetán, Nicolás Ruiz, Ocoso Cuautla, Pichucalco, Suchiapa, Tonalá y Venustiano Carranza. Sobre las defunciones, indicó que se trató de un hombre de 70 años de Tapachula, una mujer de 26 años de Tuxtla Gutiérrez, una mujer de 50 años, una mujer de 58 años, un hombre de 64 años, estos 4 últimos de Tuxtla Gutiérrez, así como un paciente masculino más de 58 años de San Cristóbal de las Casas. El acumulado hasta ahora es de 2.155 casos, de los cuales van 873 altas, hay 792 ambulatorios, 168 hospitalizados estables, 91 graves, 79 intubados y suman 152 defunciones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, hablando sobre algunas medidas, algunos empresarios están calificando de exitosa la que ha implementado el gobierno municipal en conjunto con el gobierno del estado en los conocidos filtros sanitarios. Con la ampliación de los filtros sanitarios en el corazón de Tuxtla, también se refuerzan las medidas sanitarias para la prevención de casos de coronavirus, por lo que los locatarios del mercado Juan Sabines consideran positiva esta acción, y es que desde las primeras horas de este miércoles se instalaron más filtros sanitarios, reforzando los 10 que ya se habían instalado el pasado 27 de mayo, con la participación del personal de la Secretaría de Salud, Protección Civil y con el resguardo de elementos de la policía, así como del Ejército y la Guardia Nacional. Cabe recordar que el objetivo de esta acción implementada es la detección y prevención de casos de COVID-19 en la zona donde se ha calificado como foco rojo, siendo precisamente los 2 principales mercados de la ciudad. En este contexto, Juan Morales Sánchez, secretario general del mercado Juan Sabines, que si bien es cierto que la situación de los locatarios no es buena desde hace tiempo, con la implementación de los filtros disminuyó aún más el ingreso diario. Sin embargo, expuso que las medidas sanitarias son necesarias, ya que la pandemia ha ido avanzando exponencialmente y ha cobrado víctimas en todos los puntos de la ciudad. Morales Sánchez informó que al momento las ventas están en un 25%, sin embargo, opinó esta medida debió haberse implementado antes, abarcando más calles, tal como se hizo a partir de este miércoles. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bien, habitantes de la Frailesca temen que los contagios vayan en aumento en esa zona. Por lo pronto, reportan la muerte del director de la Policía Municipal del Parral.
El director de la Policía Municipal de El Parral, José Francisco Climaco Laguna, falleció en las últimas horas víctima de COVID-19, con lo que suman 5 decesos por la pandemia en la Frailesca. La tarde noche del martes, el hombre de 57 años de edad, originario de Tonalá, pero radicado en El Parral desde hace varios años, perdió la vida en la clínica de atención respiratoria del municipio de Villaflores después de haber permanecido allí varios días. El extinto de profesión maestro se había desempeñado con anterioridad como director de la escuela primaria Prodech. En la región frailesca de Chiapas, los casos positivos de COVID-19 siguen incrementándose. Ayer miércoles, la Secretaría de Salud confirmó un caso positivo más para el municipio de El Parral, con lo que se elevaron a 4 el número de contagios. La Frailesca ha registrado 28 casos, 15 en Villaflores, 8 en Villa Corso, 4 en El Parral y 1 en Ángel Albino Corso. Dentro de estos, 5 han fallecido. Más de 10 personas han logrado recuperarse, según información oficial obtenida de la sesión extraordinaria y permanente del Consejo Regional de Salud en la Frailesca. Cabe mencionar que agentes de la Policía Municipal de El Parral temen que se registren contagios entre ellos mismos. Mientras tanto, las autoridades municipales reforzaron las acciones preventivas a fin de evitar mayor propagación de la enfermedad. Cerraron el acceso al parque de la localidad y anunciaron que el uso de cubrebocas será obligatorio. La Guardia Nacional y otras corporaciones realizan operativos persuasivos para que la población no salga a las calles a menos de que tenga algo esencial que hacer. El gobernador Rutilio Escandón Cadena llama a la población de nueva cuenta a no exponerse por casos de coronavirus y por supuesto también a resguardarse para evitar enfermedades respiratorias. Le comparto la siguiente información y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió no exponerse a contagios de enfermedades respiratorias, ya que ante la temporada de lluvias y ciclones, pues estos padecimientos pueden aumentar a sí mismo. Dijo que la entidad se encuentra en la fase máxima de propagación de coronavirus, por lo que prevenir es indispensable para evitar riesgos que perjudiquen la salud. Desde la mesa de seguridad, el mandatario aseguró que se trabaja de manera oportuna con autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el fortalecimiento de los protocolos de prevención. Sin embargo, la participación de la sociedad con el autocuidado es fundamental. Al detallar que históricamente hay 2.155 casos de coronavirus en Chiapas, de los cuales 873 son pacientes recuperados, 792 son de ambulatorios, hay 152 defunciones, explicó que el estado se encuentra en la etapa más difícil de contagio e insistió pues en que es fundamental cumplir cada una de las recomendaciones de aislamiento social y por supuesto también de higiene personal. De nueva cuenta, saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy, pues esta propuesta de nueva cuenta por parte de un personaje político muy conocido en el mundo de Morena y tiene que ver con la modificación para que la población mexicana pueda disponer de cierta cantidad de las Afores cuando existe una contingencia, considerando las necesidades económicas que ha dejado el coronavirus. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. De nueva cuenta, parece que a los de Morena pues no se le da eso de administrar al país, sino de andar haciendo manifestaciones en las calles. Pues mire usted, primero fue el encargado de la dirigencia nacional de Morena, como ya decíamos al principio, Alfonso Ramírez Cuellar, que propone una reforma para que el INEGI entre a su casa, vea cómo vive usted, qué tiene usted, y de acuerdo a eso, pues de dónde sale hoy, pague usted sus impuestos. Ahora el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, propuso reformas a las leyes del Seguro Social y del Infonavit para que los trabajadores que queden desempleados a consecuencia de la pandemia de COVID-19 puedan retirar de las Afores hasta 13.307 pesos en una sola exhibición. Se trata de un apoyo emergente que permitiría a los trabajadores retirar recursos financieros de sus ahorros para el retiro.
sin que se les cancelen semanas cotizadas, como actualmente ocurre cuando el trabajador dispone de un monto de las Afores. Mario, este señor Carrillo propone que el trabajador desempleado pueda disponer de 4 retiros mensuales por 3,326.24 pesos o 13,307.76 pesos en una sola exhibición. Aquellos trabajadores que no cuenten con los 13,300 pesos en su Afore podrán retirar todos sus recursos disponibles en una sola exhibición, dice esta propuesta de iniciativa Alejandro Moguer. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Pues se puede ver desde diversos aspectos esta información, ¿verdad? Primero yo quisiera decir que seguramente las personas que han necesitado hacer algún trámite para retirar alguna cantidad de sus ahorros de las Afores, pues ha de saber que ahorita, como está la ley, hay trámites engorrosos ya cuando tenga la edad adecuada, ¿no? Dan un porcentaje mínimo y solo puedes retirar cada 5 años. Más o menos son a grandes rasgos los requisitos que hay ahorita para que un trabajador retire alguna cantidad de dinero de sus Afores, que de hecho lo están haciendo. Fíjate que hay un dato que en mayo pasado, hace apenas el mes reciente, trabajadores retiraron 95% más que el mismo mes del año pasado. Este retiro de mayo, el retiro de mayo significó 1,591 millones de pesos. Ese dinero pues empezó a circular y empezó pues a aliviar las angustias económicas que tienen muchos mexicanos por haberse quedado sin empleo, ¿no? Si se siguiera la propuesta de Mario Delgado, de la que ya explicaste muy bien cuál es, y si 555,247 trabajadores que perdieron su empleo en abril retirasen su Afore, bajo esas características que propone Mario Delgado, pues habría un retiro de 7,400 millones de pesos. Sería un dinero que anduviera en circulación y que igualmente pues aliviaría las necesidades económicas de muchos trabajadores que se han quedado sin empleos. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues las críticas, una de ellas más puntuales que yo he escuchado es del presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González, de que pues este mecanismo podría afectar a los trabajadores de menos ingresos, porque al estar retirando más dinero, pues sus cuentas disminuirían y al final los ahorros no aumentarían, y si en algún momento quisieran retirarlo cuando llegue a la edad adecuada, pues sería muy poquito, ¿no? Entonces, está proponiendo también este señor, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González, de que en vez de colocarle cifras a los retiros, como tú dijiste, están poniendo cifras de 3,326 pesos mensuales durante 4 meses, y en los 4 meses daría 13,307 pesos la suma, para que los trabajadores pudieran disponer de ese dinero en esos 4 meses. Dice este señor, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, que pues sería necesario, en todo caso, manejar porcentajes. ¿Para qué? Pues para que el que gane menos tenga un retiro proporcional al que retiraría el que gana más. Y así pues se eliminaría la posibilidad de afectar a los trabajadores que ganan menos. Ahora, ¿cuál es el otro punto de la crítica? Pues es el lado político que nunca falta, ¿verdad? Algunos están pensando que esta propuesta de Morena es para sustituir a una responsabilidad del gobierno. Efectivamente, tiene una intención de ayudar a los trabajadores que se quedan sin empleo, para facilitarles el retiro de sus Afores, para que tengan un dinero más o menos suficiente durante los 4 meses que pudiese durar la contingencia, pero pues algunos ven en eso que eso es responsabilidad del gobierno y que la está evadiendo y que la trata de sustituir a través de esta propuesta de Morena. A ver cómo prospera, ya sabemos que ahorita todavía es una propuesta de los morenistas. Ajá. Sí, por supuesto, falta que la oposición también salga a reclamar este tema. Es un asunto bastante interesante porque a primera vista pareciera que en realidad sí busca
ayudar a la población mexicana y chiapaneca, pero también, Carlos César, estamos olvidando algo. En realidad es muy poca población, solamente aquella que está en el sector formal, la que básicamente puede acceder a un tema de Afore, y los, como así siempre, es, los más olvidados son los que están en el comercio informal, que son los que se han visto más afectados en esta pandemia del coronavirus. Si lo hacen de esa manera, sin tintes políticos, con el único objetivo de ayudar a los mexicanos, me parece que es una buena iniciativa. Por supuesto, habría también que destrabar los propios candados que de por sí tienen las Afores cuando uno las va a tramitar, que pasan más de 45 días antes de que te puedan resolver. Para esa fecha, ajá, ya acabó la pandemia y ya acabaron contigo, ¿no? Básicamente eso también habría que resolverlo. Ojalá que sea para beneficio, insisto, de la población, porque vamos, en Chiapas, que es uno de los estados más atrasados, pues ni siquiera la población cuenta con algunas prestaciones básicas, cuanti más con Afores. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, Carlos. Así es, Adolfo, Alejandro, y remarco algo de lo que ya decía, y creemos que es complicado que los trabajadores puedan recuperar esos recursos rápidamente. También dice que la propuesta estima alrededor de 500,000 trabajadores los que accederían a este recurso, por un monto, como ya dijiste, de 7,389 millones de pesos, lo que representaría el 0.18% del ahorro para el retiro de los mexicanos, que asciende a más de 4 billones de pesos, lo que sigue sin ser un monto que deje desaforeado, dice, el sistema, o que ponga en peligro alguna Afore. Aún así, se duplicará el número de trabajadores, o se duplicará el número de trabajadores que haga uso de este derecho. Y algo que no sabíamos, y que hace algunos meses, cuando yo quise retirar mi Afore, me dijeron que no se puede retirar todo, pues ya sé dónde anda mi Afore y la Afore de todos los que tenemos la oportunidad. Mire, dice la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que los ahorros para el retiro de los trabajadores mexicanos se encuentran en diversas inversiones. Ahí les va. El 51.67% de los recursos se encuentran en inversión en valores gubernamentales, el 17.96% en renta variable internacional, el 15.99% en deuda privada nacional. Ahí andan bailando nuestros Afores, se utiliza para pagar deudas, andan en cuentas internacionales, en cuentas del gobierno. ¿Y cuál es nuestra ganancia? Que nos pongan hasta ahorita, como bien decía Adolfo, 45, 46 días, para que nos den un anticipo o un préstamo de nuestro Afore, que es nuestra aportación, y los señores lo andan jineteando. Así que para mí se me hace una jalada de Morena, una de tantas que ha propuesto en esta administración, Alejandro. Sí, a ver cómo prospera, ¿verdad? Decíamos esa propuesta. Hay un dato importante, ya países sudamericanos lo han querido hacer un mecanismo similar a este que está proponiendo Mario Delgado, pero dice que todos los países de América Latina la rechazaron, excepto en Perú, México, que sí la aceptaron, lo cual también es un indicativo de que no es muy buena idea. Y segundo, pues esto es una señal más, mi estimado Adolfo, mi estimado Carlos César, de que, ajá, los morenistas y los funcionarios del gobierno federal se la pasan escudriñando a ver de qué rincón pueden sacar dinero, de qué rincón pueden sacar dinero para ayudar a la gente, porque de otra forma no lo han podido hacer, y en este caso pues serían los, el dinero de los mismos trabajadores que va a ayudar a esos mismos trabajadores. O sea, no es este, así es, un recurso adicional ni una idea original que tenga el gobierno federal para esas cosas. Bueno, ya veremos, Alejandro, Carlos César, qué agarrón político desencadena toda esta situación, ¿verdad? Antes, por supuesto, de poder implementar alguna idea, debe consensuarse. Tienen asesores y bastante los políticos para evitar después grilla barata y que los temas se centren en los asuntos que no son realmente importantes para la República Mexicana. Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, Alejandro, Madre de Estadio, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, buen día.
Bien, pues aquí en Tuxtla Gutiérrez nos hemos enterado en distintas áreas de la ciudad que hay problemas de drenaje. Tenemos un sistema bastante precario. Ahorita vamos a presentar un caso de esos que es en la colonia Los Pájaros, que llevan ya más de 10 años padeciendo un problema similar. Habitantes de la colonia Los Pájaros denuncian que desde hace 10 años han padecido por un escurrimiento de aguas negras, el cual afecta a cerca de 50 familias, además de que la situación ha destruido completamente una calle. Los habitantes de la calle Golondrinas, entre Cóndor y Flamingos, de la citada colonia informaron que en todos estos años han reportado esta situación a las autoridades municipales. Sin embargo, nada han hecho a pesar de que se trata de un problema serio de salud. Comentaron que el drenaje de esta zona está completamente colapsado, lo que ha ocasionado que en los últimos 10 años al menos 3 cuadras estén inundadas de aguas negras y también llenas de agujeros. La calle Golondrinas está completamente destruida. Las familias que habitan en ella tienen que rodearla y dejar sus coches lejos, lo que también representa una situación de riesgo para los... Comentaron también que en esta temporada de lluvias el problema se agudiza, ya que el agua sucia aumenta, sale de las alcantarillas y se mete en las viviendas del lugar, siendo un problema que se ha repetido año con año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Tome sus precauciones porque la tormenta tropical Cristóbal todavía podría dejar aguaceros para el estado de Chiapas. El titular de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó que a través del Centro de Monitoreo de Riesgos, las 24 horas del día se están vigilando cada uno de los fenómenos hidrometeorológicos que pudieran impactar en la entidad, particularmente lo que hace referencia a la tormenta tropical Cristóbal. En ese sentido, puntualizó que este sistema tiene un desplazamiento hacia la costa de Campeche y se mueve con rachas de viento que rondan en los 95 kilómetros por hora. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, García Moreno precisó que dicha tormenta produce torrenciales extraordinarias en los estados del sureste y la península de Yucatán. Si la situación empeora en la entidad, la dependencia estatal tiene la capacidad de activar 637 refugios temporales que atenderían a más de 221 mil habitantes y que funcionarían de acuerdo con la guía para la prevención, preparación, gestión de emergencias en el contexto del coronavirus. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Como es natural, en las lluvias que se han presentado en las recientes horas, pues mucha gente se pregunta qué pasa con el río Sabinal. Se la pasan preguntando por mensajes de teléfono, en redes sociales. Y bueno, pues parece que el río Sabinal tuvo un comportamiento adecuado durante estos 3 días de intensas lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades dicen que ha alcanzado al 35% de su capacidad. Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal, dio a conocer que derivado de las lluvias que han caído en las últimas horas en la capital chiapaneca, el río Sabinal se encuentra este miércoles a un 35% de su capacidad, esto gracias a los trabajos de mitigación de riesgos realizados previamente. La funcionaria dio a conocer que de acuerdo a los reportes que se tiene hasta el momento y el registro de las cámaras, se logró observar que durante la noche y la mañana de este miércoles hubo variación en los niveles del afluente, sin embargo no ha rebasado sus límites. Destacó que los cuerpos de emergencia se encuentran listos para atender cualquier emergencia, reconociendo que los trabajos de desasolve, las brigadas realizaron trabajos de limpieza profundos, lo que ha permitido incrementar su capacidad hidráulica y previendo la actual temporada de lluvias. Comentó que en lo que va del temporal no se ha reportado daños mayores a viviendas. Este miércoles un árbol colapsó en la vía pública sobre la séptima poniente y séptima sur, lo cual se atendió de manera puntual. Expuso a la población que la mejor forma de evitar inundaciones es no tirar basura en las calles, ya que el personal de la dependencia ha realizado un arduo trabajo en la limpieza de alcantarillas, lo que ha dado buenos resultados, y muestra de ello es que hasta el momento no se han presentado encharcamientos donde generalmente se habían presentado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, ya más de 30 municipios del estado de Chiapas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Protección Civil, han registrado problemas tanto de deslaves como de hundimiento en la cinta asfáltica y por supuesto también caída de árboles.
Según los datos que comparte la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas a través de sus espacios oficiales, reportó que más de 30 municipios en la entidad han presentado deslaves de tierra y árboles caídos a consecuencia de las precipitaciones que ha generado el sistema Amanda y la tormenta tropical Cristóbal entre el 1 y el 3 de junio. No obstante, las afectaciones han sido menores de daños materiales y en el caso de San Cristóbal se reportó un accidente vehicular de un motociclista que desafortunadamente perdió la vida. Desde el pasado 15 de mayo se hizo oficial la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. Es importante señalar que las afectaciones se han registrado en municipios como Berriozábal, Coapilla y Copainalá, donde elementos de protección civil han limpiado algunos espacios para no generar afectaciones en la población. Lo mismo ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, Bellavista y Ocosingo. Para el 2 de junio, algunos municipios afectados fueron Ochuc, Unión Juárez y Francisco León. La tormenta tropical Amanda provocó la caída de árboles, en tanto que en Tecpatán, Ixtapi y Copainalá se encontró material regado. La Secretaría de Protección Civil ha informado que también monitorean algunos afluentes, particularmente sobre el río Suchiate, debido a que por las zonas puede existir riesgo, tomando en cuenta que es un lugar vulnerable. Además, se han reportado también afectaciones menores en los municipios de Pichucalco e Ixtacomitán. En Unión Juárez y Mezcalapa también se han registrado deslaves y caída de árboles. Es importante señalar que en la parte de Tapachula, debido a que las lluvias dejaron derrumbes y también deslaves, algunas rocas fueron gigantes y requirió de la intervención de maquinaria pesada para que no obstaculizaran el movimiento de los vehículos. Este 3 de junio se han reportado vigilancia en Pichucalco, particularmente en los arroyos El Cristo y El Mezquito, por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Sin embargo, se han reportado algunas afectaciones en Tapalapa, Copainalá y Chamula, además de Chicoacén, donde se ha registrado deslaves de material pétreo también en algunos tramos carreteros. En San Cristóbal de las Casas, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Coapilla, elementos de protección civil también han accionado en esos municipios para ayudar a la población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Muy completa toda esa información de lo que ha provocado las lluvias en distintas partes del estado de Chiapas. Vemos que no pasa de incomodidades en el tránsito vehicular y algunas otras cosas, y afortunadamente pues no ha habido daños personales. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, a pesar también de algunas circunstancias como caída de árboles, encharcamientos, el saldo se considera positivo y blanco. Durante el paso de la depresión tropical Cristóbal, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Protección Civil, realiza el monitoreo del río Sabinal por las afectaciones que las lluvias pudieran provocar en la capital chiapaneca. Elizabeth Hernández Borges, titular de la dependencia municipal, dio a conocer que se tiene hasta el momento un saldo blanco en pérdidas humanas, reportándose solamente afectaciones como encharcamientos, daños a 3 viviendas, 14 árboles caídos y 4 alcantarillas atendidas. Señaló que la Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación dio a conocer que se han atendido apoyos de atención en distintos puntos de la ciudad, como desasolve de alcantarillas, colocación de tapas en riesgo, árboles, ramas y bardas caídas, una casa inundada y un techo colapsado. De igual forma, señaló que se trabaja en el desasolve de un pozo inundado, al tiempo de indicar que el río Sabinal se encuentra libre de asolvamiento y se mantiene un monitoreo permanente en el nivel del mismo. La secretaria de Protección Civil Municipal destacó la atención inmediata en favor de la ciudadanía, así como la respuesta de las brigadas de atención. Elizabeth Hernández Borges detalló que se desplegó una importante fuerza de trabajo, resaltando que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Protección Civil Estatal, comités de prevención y participación ciudadana, organismos e instituciones de los 3 órdenes de gobierno, sector privado, grupos voluntarios y unidades internas del Ayuntamiento capitalino, a través del Consejo Municipal de Protección Civil, quienes han activado la implementación de los protocolos para la atención en Tuxtla Gutiérrez. Finalmente informó que se mantendrán las condiciones de lloviznas y chubascos intermitentes para el resto de la tarde de ayer y algo de la mañana de hoy, por lo que exhortó a la ciudadanía
a tomar sus previsiones y acatar las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. Y bueno, desafortunadamente algunos ríos han subido su nivel, incluso se han reportado deslaves. Le comparto la siguiente información, es que el aumento en los caudales de los ríos, la caída de los árboles, deslaves, así como derrumbes en tramos carreteros, pues ha sido un fenómeno producto del mal de fondo en las costas chiapanecas que han provocado las fuertes lluvias de los últimos días. El río Suchiate, que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala, presentó este miércoles un alto crecimiento, al igual que el Caucán, el Cuatán, el Huixla y otros de la costa chiapaneca, aunque no se reportaron desbordamientos. Autoridades de Protección Civil de la región señalaron que existe un monitoreo permanente de cada uno de los afluentes y que inició cuando arrancó la temporada de lluvias, por lo que se tienen listos cada uno de los planes de contingencia de apoyo a la población en caso de ser necesario. Los balseros que trabajan en las márgenes del Suchiate permanecen a la expectativa, ya que el agua ha subido de manera considerable, hasta el punto que algunas galeras, pues básicamente ya están cerca del agua y era donde resguardaban su mercancía. Teopisca, este municipio de los Altos de Chiapas, no estuvo exenta de algunas afectaciones por las lluvias. La tormenta tropical Cristóbal, que afecta a la región, provocó inundaciones en barrios y colonias de las partes bajas de Teopisca, así como el desalojo de familias quienes fueron trasladadas a un albergue temporal que la autoridad local habilitó para esas circunstancias. Las inundaciones comenzaron desde la noche del martes y continuaban hasta la tarde de ayer miércoles. Afectaron decenas de viviendas, en su mayoría humildes, construidas con madera y lámina. Personal de Protección Civil, Policía, Vialidad, Tránsito Municipal y la autoridad local, así como de la Guardia Nacional, apoyaron a la población damnificada, sobre todo niños y adultos mayores, sacándolos de sus domicilios que estaban afectados. El presidente municipal de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, informó que las fuertes lluvias que han estado cayendo provocaron el desborde de ríos y arroyos, lo que ocasionó que el agua llegara hasta las viviendas. En entrevista dio a conocer que hasta la tarde de ayer más de un centenar de familias había sido evacuada, que unas fueron llevadas al auditorio municipal, espacio que fue habilitado como albergue temporal, y que otras están en casas de familiares de los afectados. Explicó que pese a la limpieza de ríos y arroyos que realizaron, estos se desbordaron por la gran cantidad de agua que ha estado cayendo de manera intermitente, y que otras de las causas que provocaron las inundaciones fue la construcción de bardas en zonas inadecuadas, lo que obstruyó el paso natural de la corriente de agua, por lo que estas tuvieron que ser derribadas para evitar mayores daños. Vamos a más información. También en Tecpatán se desbordó un río, de acuerdo con información que nos hicieron llegar. Bueno, le comento básicamente que, como ha sucedido en otras zonas del estado de Chiapas, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, particularmente en el municipio de Tecpatán, pues provocaron el desbordamiento del río Totopac. Esto, por supuesto, es un arroyo importante que básicamente cruza toda la cabecera municipal. Estos hechos ocurrieron la tarde de este miércoles y los daños, sobre todo materiales, son visibles ya para la ciudadanía. De acuerdo con la información que llegó a este medio de comunicación, bueno, desde el viernes pasado comenzaron las lluvias intensas en esta zona del estado de Chiapas, y esto por supuesto en consecuencia trajo que el río tuviera una crecida importante. Tuvieron que accionar las autoridades de los tres niveles de gobierno, los cuerpos de emergencia en esa zona para evitar posibles riesgos y por supuesto también para atender a la población que vive cercana a este afluente. Cada que llueve mucho, como ha estado ocurriendo en los recientes días, también nos preguntamos qué pasa con las presas hidroeléctricas. Bueno, pues la Conagua dice que no hay de qué preocuparse porque están funcionando de manera normal.
Aunque en las últimas horas se han registrado lluvias torrenciales en algunas zonas de Chiapas, las presas hidroeléctricas en el estado están operando con normalidad y no existe ningún signo de alarma que ponga en riesgo a la población, remarcó Rodrigo Guadalupe Paredes, director técnico del organismo Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. Entrevistado sobre el tema, reconoció que existe un cambio en el nivel de dichos sistemas, considerando que la semana pasada estaban en un 60% de su llenado total, particularmente aquellas que se ocupan para almacenamiento como son la Angostura y Malpaso. Con las recientes precipitaciones que se han registrado desde el viernes y hasta la fecha, las presas comenzaron a recibir los escurrimientos y esto se refleja en los niveles. Es importante señalar que Chiapas en los últimos 5 años registró un déficit en la cantidad de lluvia esperada, la cual osciló entre el 24 y 35% por debajo de lo habitual. De acuerdo a la situación, la Angostura se encuentra en estos momentos al 61.5% de su llenado. En el caso de Chicoacén se ubica al 97.7%. En el caso de Malpaso se registra al 61%. Y en el caso de Peñitas, que es la salida del sistema Grijalva, se ha buscado mantener un nivel bajo en virtud de que se han registrado precipitaciones en la zona y se llena muy rápido. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Ocurrió un trágico accidente sobre el tramo carretero San Cristóbal Teopisca. La información de mi compañero Moisés Lorenzo y fue, dice, alrededor de las 14 horas con 15 minutos de este miércoles, donde se registró un lamentable accidente en donde un hombre desafortunadamente perdió la vida en un tramo carretero. Estos hechos se registraron en la vía federal de San Cristóbal a Teopisca, a la altura de Rancho Nuevo, derivado de las fuertes lluvias que se habían registrado durante 3 días consecutivos en los altos de Chiapas y que provocó cosas de la vida, que cayera un árbol justo cuando un motociclista se desplazaba por esa zona. El árbol le cayó encima a la persona del sexo masculino de nombre Domingo, de 36 años de edad, originario de la localidad de Santísima Trinidad del municipio de Ochuc. Tras recibir el fuerte impacto donde quedó atrapado, pues prácticamente perdió la vida de manera instantánea. En el lugar del incidente acudieron personal de la Policía de Caminos, Protección Civil, del Ejército Mexicano para levantar el cuerpo del occiso y liberar la vía de comunicación. En ganaderos chiapanecos dicen que han implementado prácticas silvopastoriles y que les están dando buenos resultados. Veamos en qué consiste. Productores ganaderos de Chiapas se capacitaron e implementaron en su rancho sistemas silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas que contribuyen con la conservación de la biodiversidad, la mitigación de gases de efecto invernadero e incrementan su capacidad de adaptarse al cambio climático. En el marco del proyecto Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles, los productores describieron que han visto cómo, tras implementar estas tecnologías, ha logrado subsanar la escasez de alimento para sus animales en la época seca, han mejorado su productividad y hacen un mejor manejo de las pasturas. Además, han brindado más bienestar a sus animales y en algunos casos han reducido el uso de agroquímicos. También, al conservar y mejorar el manejo de los árboles dentro de sus ranchos, obtienen beneficios como leña, madera, postes y frutos. Dichas capacitaciones se les ha transmitido a las familias productoras a través de las 68 escuelas de campo, que se desarrolla el proyecto Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles, junto a socios locales y en coordinación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. De acuerdo con especialistas financieros, están incrementando el tema de los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito. La suspensión de cientos de establecimientos derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus originó un incremento en las compras por internet y pagos de servicios de forma electrónica, lo que llevó también a miles de denuncias por clonación de tarjetas y cargos no reconocidos. A nivel nacional, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha recibido a través de los diferentes sistemas de canales remotos para la atención de usuarios 49.031 reclamaciones durante abril y 51.600
1.608 del 1 al 25 de mayo. La titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Chiapas, Gloria Guerrero Hernández, comentó que específicamente en la entidad el número de reclamaciones ha sido bajo. Han atendido alrededor de 30 en el último mes por diversas causas. Sin embargo, no es de dudar que existan muchos más casos que no son reportados, por lo que enfatizó el llamado a los usuarios a denunciar y reportar cualquier anomalía en sus cuentas bancarias, ya que la Condusef sí está atendiendo estas situaciones. Ante el incremento de estas quejas y reclamaciones, la Condusef puso a disposición de los usuarios los canales remotos a través de los cuales le pueden dar seguimiento al proceso en que se resuelve su caso. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas porque presuntamente estaban vendiendo piezas arqueológicas. 3-2-1. La Fiscalía General de la República en Chiapas detuvo a dos personas por el probable delito de posesión de piezas arqueológicas prevista y sancionado en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas al asegurarles 9 figuras presumiblemente arqueológicas. De acuerdo al informe policial homologado, inició la carpeta de investigación luego de recibir una denuncia anónima en la que se alertó a la Policía Federal Ministerial que dos personas se dedicaban a la venta ilegal de piezas arqueológicas. El tráfico de piezas arqueológicas ha tenido una relevancia en Internet importante gracias al mercado negro a través de Internet, en la que se pueden ofertar pinturas, vasijas, fósiles, cerámicas, metales, documentos, sellos, figurillas, instrumentos, ornamentos de oro, plata, cobre, caracoles, huesos y dientes, u ornamentos como máscaras, pectorales, colgantes, orejeras, collares y cuentas talladas de jade y otras piedras verdes. Elementos de la policía informaron que debido a trabajo de investigación y verificación y vigilancia, lograron contactar por vía telefónica a los vendedores al hacerles pasar por compradores, por lo que pactaron un encuentro para efectuar la compra. Los elementos se trasladaron a la carretera Tuxtla Gutiérrez, Uchiapa, en donde se encontraron dos hombres junto a un vehículo y se aseguró una maleta que contenía 9 piezas, al parecer arqueológicas, de diferentes tamaños. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La Fiscalía desarticuló a una banda de delincuentes, esto allá en la zona selva. Le comparto la siguiente información, y es que durante su intervención en la mesa de seguridad estatal que cabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca informó que la dependencia a su cargo a través de la Fiscalía de Distrito Selva logró la desarticulación de una banda delictiva dedicada al robo con violencia en el municipio de Ocosingo. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas señaló que, de acuerdo con la carpeta de investigación, Eric de Jesús, originario de Tabasco, Felipe y Cornelio, ambos de Ocosingo, estaban involucrados en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo con violencia cometido en agravio de un ciudadano del ejido de Frontera Corozal en dicho municipio. De igual manera, se detalló que los hoy imputados interceptaron a la víctima cuando ingresaba a su domicilio a bordo de un vehículo marca tipo Nissan, despojándola de la unidad y de la cantidad de 2,000 pesos para posteriormente darse a la fuga. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que resuelva a la brevedad los medios de impugnación en Chalchihuitán que se originaron con motivo de recausamiento ordenados por la Sala Superior. Dichas impugnaciones se encuentran relacionadas con el nombramiento del presidente y las síndicas municipales del Ayuntamiento de Chalchihuitán, por lo que la Sala Regional pidió al TECH contar con elementos idóneos para su resolución y observar los lineamientos emitidos a partir de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La Sala Regional consideró el asunto de manera urgente, al ser indispensables que se dote de certeza sobre la persona que debe fungir como presidente municipal a fin de poder hacer frente a la emergencia sanitaria en mención. Rodolfo Guadalupe Lazos Balcaza, secretario general del TECH, informó la ampliación de la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas, así como los términos y plazos en asuntos electorales y laborales. Sin embargo, en asuntos remitidos por la Sala Superior y la Sala Regional Jalapa, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se ordene el recausamiento a este órgano jurisdiccional, se someterá a consideración del Pleno del TECH para que determine si por la naturaleza de los mismos ha de lugar el trámite y resolución de estos, sesionar de vía remota a través de plataformas electrónicas con el objetivo de garantizar el acceso a una justicia pronta, completa y expedita. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Jueves 4 de junio, aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas, plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. El día de hoy, el gobernador está pidiendo no exponerse a la población al coronavirus
ni enfermedades respiratorias. En temas de política, disuelven las bancadas del PRD y PES en el Senado de la República. En el tema de las lluvias, la CONAGUA está informando que las precipitaciones han dejado derrumbes y personas damnificadas. En la capital chiapaneca, el río Sabinal afortunadamente todavía está un 35% de su capacidad. En la parte de la contraportada hay, por supuesto, acontecimientos importantes que tienen que ver con los accidentes automovilísticos ocurridos en las últimas horas en Chiapas y, por supuesto, temas deportivos. Hoy se resalta esta persona que murió en este tramo carretero de San Cristóbal de las Casas cuando fue aplastado por un árbol y, por supuesto, también recuerde que estamos todavía en los días de la tercera semana de máximos contagios por coronavirus. A continuación vamos a quizá el lado más amable de las noticias, cultura y espectáculos. El cronista José Luis Castro Aguilar reiteró la invitación a todos los ciudadanos para que participen en la conformación del acervo histórico-cultural municipal. Este proyecto tiene como objetivo rescatar y poner a disposición del público una serie de fuentes primarias y secundarias, además de almacenar y preservar documentos, mapas, fotografías, carteles, croquis, copias de periódicos antiguos y otros soportes informativos con valor testimonial. Las metas de la invitación, apoyada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de su Instituto de Cultura, son dos: conformar el acervo histórico-cultural de Tuxtla Gutiérrez, que comprenderá de los años de 1560 al 2020 y que será digitalizado para su fácil consulta, y en segundo lugar, elaborar un compendio histórico de la capital de la entidad. La convocatoria está abierta para todas las personas que deseen apoyar, en especial a historiadores, investigadores, cronistas, artistas, escritores, periodistas y académicos, que recibirán el crédito correspondiente por su aportación. En ese sentido, añaden que recibirán todo tipo de trabajos de investigación histórica, geográfica, científica, artística, así como bibliografías, biografías, crónicas, cuadros costumbristas, ensayos, estudios críticos, monografías y reseñas que tengan que ver con la capital. La entrega podrá realizarse a partir del lanzamiento de la convocatoria, que fue el 12 de marzo, y tendrán hasta el 30 de julio del 2020, teniendo como hora límite las 3 de la tarde. Las propuestas las están recibiendo en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero, ubicada en la segunda calle Poniente, esquina con segunda avenida Norte, en horario de oficina. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El mundo está convulso, y no solo por la pandemia del coronavirus, sino por la indignación que se ha desencadenado a raíz del asesinato a manos de la policía de George Floyd. Su muerte, una muestra más de la brutalidad policial ejercida sobre la comunidad negra, ha provocado decenas de manifestaciones en todo el mundo, aunque en Estados Unidos se está viviendo la peor parte. Artistas como Halls, Katy Perry, Justin Bieber, Ariana Grande o Harry Styles están pagando las fianzas de los detenidos como muestra de apoyo. En esta lucha hay dos bandos diferenciados, los racistas y los antirracistas. Es por eso que anónimos y famosos se han unido en un solo grito pidiendo que se haga justicia por la muerte de George Floyd y exigiendo a Donald Trump asuma las responsabilidades. El movimiento de Black Lives Matter, que se ha extendido por todo el mundo, y son diversas ciudades que albergan concentraciones y protestas que exigen justicia para Floyd, quien murió bajo la presión de la rodilla de un policía que lo inmovilizaba mientras él suplicaba: "Por favor, no puedo respirar". Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Bien, ahora vamos rápidamente a la información deportiva. Tal como anticipó el presidente de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, Mario Maldonado Romero, a Cuarto Poder, la nueva fecha para el curso de capacitación para entrenadores nivel 1 quedó oficializada y serán los días 19, 20 y 21 de junio, en donde más personas comenzarán a conocer un poco más de esta disciplina deportiva. En 3 semanas, un nuevo grupo de entrenadores amantes del ciclismo tendrá la oportunidad de empaparse en aspectos como el reglamento deportivo, particularidades del ciclismo, el papel que juega el entrenador, ciclismo de iniciación, bases para la planificación y técnicas de enseñanza, temas que estarán exponiendo durante las conferencias virtuales. Divididos en sesiones, los ponentes expondrán el temario, que con anticipación se enviará a los participantes vía correo electrónico. Además, terminadas las sesiones, los aspirantes a entrenadores certificados realizarán un examen virtual para obtener la credencial oficial, la cual será exclusiva para los entrenadores chiapanecos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.
Obligados por el periodo de cuarentena vigente que impide realizar eventos masivos, la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas lanzó la convocatoria para que el próximo 14 de junio se realice el torneo estatal de PUMSE o Formas, en donde podrán participar los atletas de edades escolares de nivel primaria y secundaria. Como ha venido siendo la dinámica, los participantes deberán grabar un video con la forma con la que más se sientan cómodos. Estas van desde la Tegu 1 hasta la Pyongyang. A diferencia de las otras competencias, en esta ocasión el evento tendrá un costo mínimo de recuperación de 200 pesos, el cual servirá, según se lee en la misma convocatoria, para apoyar a los entrenadores afiliados al organismo escolar, quienes por la contingencia no han podido abrir sus escuelas y en el tema económico están padeciendo. La fecha límite para enviar el material audiovisual está para el próximo domingo 14 de junio. Después de ello no se recibirá material alguno. En el rubro de premiación se estará reconociendo a los primeros lugares con medallas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Durante el mes de octubre, los días 24 y 25, se tiene planeado la tercera edición del Ultra Trail 4x4 Todoterreno, el cual se realizará en Hermenegildo Galeana, Chiapas, con distancias de 100, 50, 21 y 4 kilómetros. Las inscripciones se pueden realizar a través del número telefónico 961-133-5031 o bien dirigirse a la página en Facebook Club Trail 4x4 Todoterreno, quienes son los organizadores principales. Para los que deseen incorporarse a dicha aventura, el comité organizador publicó en sus redes sociales el diseño de las playeras para la edición. En el estampado sobresalen animales como el tigrillo, jabalí, pantera o jaguar, los cuales corresponden a las distancias que deberán correr cada uno de los participantes. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El club de tenis de mesa Retouch continúa con los trabajos desde casa desde hace más de 2 meses y medio, por lo que los profesores no solamente han trabajado en lo físico, sino que aprovechan la creatividad para mantener a los jóvenes concentrados para que así continúen respetando el confinamiento hasta que las autoridades den el permiso para volver a los entrenamientos especiales. Maestros y alumnos aprovecharon el final de las clases virtuales para demostrar su talento con la raqueta, y es que cada uno de los atletas comenzaron a mostrar sus habilidades al dominar la pelota como si de fútbol se tratara, lo que trajo una idea brillante para los profesores, quienes le pidieron a cada uno de los jóvenes que se grabaran haciendo eso y al final lanzaran la bola hacia un lado. Al final el resultado le sorprendió a más de uno, y como era de esperarse, los padres de familia fueron los más maravillados con el video, pues según algunos comentarios, dicho material ayudó a que los jugadores no extrañen estar al lado de sus amigos en las competencias y los mantendrá más ocupados, pues quieren mejorar sus técnicas con la raqueta y la pelota. De momento no se sabe la fecha exacta para el retorno, por lo cual todo parece indicar que los trabajos virtuales seguirán dando hasta nuevo aviso, informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. El Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla buscará cerrar con broche de oro sus actividades deportivas en el último mes de actividad antes de salir de vacaciones. Los entrenadores y dirigentes han realizado más de 76 ejercicios para que los alumnos se activen durante estos últimos días. Además, dejaron en claro que continuarán realizando videoconferencias con personalidades del mundo deportivo para mantener entretenidos a los suyos. Con ejercicios para los amantes del fútbol, básquetbol, tenis de mesa, tocho bandera y hasta natación, así fue como sorprendió junio a los estudiantes, pues en este cierre de curso buscarán terminarlo de la mejor forma para que en el retorno que está pactado para el mes de agosto puedan seguir siendo de los equipos más competitivos en los deportes universitarios. El anterior plan surgió de manera nacional y es una de las ideas que a todas las universidades de esta índole están ejecutando, por lo que en la escuela con sede en Tuxtla Gutiérrez no es la excepción, y desde el primer día de junio han comenzado con un nuevo plan de trabajo más llamativo y con mejores resultados, según comentan los expertos en el tema. Aunque se podría decir que el tema deportivo está cubierto para lo que resta del ciclo, con lo anterior mencionado, la universidad afirmó que continuarán con las videoconferencias en donde reúnen a exdeportistas o expertos en el tema para compartir sus experiencias y esto les pueda servir como créditos y aprendizajes extras para cada uno de los estudiantes, informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Le platico rápidamente cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas para las próximas horas con este color o dos colores del mapa de Chiapas, color amarillo y naranja, que todavía está indicando que podrían venir lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros. Es importante que usted tome sus precauciones para este día. La actual tormenta tropical Cristóbal se degradará a depresión tropical sobre el estado de Campeche, mientras que se aleja de manera gradual de la región. No obstante, se va a mantener todavía un alto potencial
para lluvias muy fuertes sobre Tabasco y el norte del estado de Chiapas. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. No olvide, a las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Cuídense, por favor. Nos vamos siempre con temas preventivos relacionados con el coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Jo'on y Xcomontaná. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.